Thank you.
we have a... Perdone nuestros pecados
de poner bajo la protección de San José el nacimiento de la infancia de nuestro Redentor, concede a tu Iglesia lo seguiré a la tierra, bajo su patrocinio la obra de la redención humana, por Jesucristo nuestro Señor. Para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de esta solemnidad de San José nos introducen de lleno del proyecto de alianza que Dios tiene preparado para su pueblo santo. Escuchemos atentos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y di a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré tu reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie para la mano de gloria, Padre, la
Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. La Sagrada Escritura poco dice de José. Solamente San Mateo, el texto que escuchamos. San Lucas menciona a San José cuando huye hacia Egipto, cuando Herodes quería matar al niño Jesús. Ahí va José jalando el burrito, María, hacia Egipto sin conocer a nadie, en un mundo totalmente diferente. Luego me mencionan a San José cuando Jesús tenía 12 años, cuando lo llevaron a la peregrinación y Jesús se quedó conversando con los maestros de la ley. De ahí ya no se dice nada de San José, ni a los cuantos años murió, de qué murió, qué pasó con él, dónde lo sepultaron, ya no se dice. Hay un gran silencio, pero ese silencio dice mucho, porque José fue un hombre de mucho silencio, un hombre, dice la Sagrada Escritura, hombre justo, hombre bueno, prudente, sabio, trabajador de oración, un buen esposo. José, no queriendo poner a María en evidencia, pensó dejar todo en secreto, porque en el tiempo de José y de María, una mujer que traicionaba a su marido tenía que morir de una manera cruel, a pedradas. Si José hubiera sido chismoso, ¿no? Por eso a los hombres no nos queda ser chismoso, y a hombres muy chismosos, hay hombres que como le encantan los chismes, pero a los hombres no nos queda, ni a las mujeres, pero todavía se les pasa también. Pero si José hubiera sido chismoso, hubiera ido con el vecino y al amigo: oye, fíjate que mi prometida está embarazada, María, ¿cómo es posible? Porque dice la Biblia, había ya un compromiso moral. Estaban en ese proceso para casarse. En ese contexto, Dios se fija en María para hacerle la invitación: María, alégrate. Dios te ha escogido para ser la madre. Y María acepta el compromiso. Y dice hoy San Mateo, cuando José se enteró de eso, yo me imagino lo que le dolió a José en su corazón. José, hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejar todo en secreto. Mientras pensaba en estas cosas,
un ángel del Señor le dijo en sueños: José, José, hijo de David, no dudes, no tengas miedo de recibir en tu casa a María, tu esposa, tu esposa, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, ha recibido mensaje de Dios y ella ha aceptado colaborar con Dios, dar a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir el ungido, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él va a borrar los pecados de su pueblo. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Llevó a María a su casa. Hermanos, nosotros quienes creemos en Dios y hoy venimos a celebrar a San José, tenemos que cultivar en nuestro corazón las características de José. Tenemos que ser hombres y mujeres de mucha oración. Eso fue José. Hombres y mujeres prudentes, prudentes. Tener cuidado con la lengua, ¿no? Hace unos días le decía a una persona de un pueblo: qué bonito, decía el padre, qué bonito es mi pueblo. Pero ¿cómo son chismosos, padre? Que no se diga eso, dice Marcán. Que no se nos suelte la lengua. José fue un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre con mucha madurez. Un hombre que supo acompañar a Jesús, le enseñó a trabajar. Por eso, al esposo no le queda ser flojo. No le queda. Hay hombres muy flojos. Da tristeza cuando dicen: padre, es que mi esposo no trabaja, o si trabaja se gasta todo. Él no ve por mis hijos, él no sabe si los hijos comen, si se visten, si se enferman, si, qué necesitan después. Hay hombres así. Yo conozco a varios aquí en Simacán, feliz de la vida, echándose su chela bien fría. No tienen preocupación. A los hombres no les queda eso. José fue cabeza de familia. Acompañó a Jesús en el proceso humano, espiritual. José, por eso es un gran santo. Como la iglesia en la historia estableció esta fiesta, una fiesta solemne de guardar para toda la iglesia. Y estamos en Cuaresma. Y toda la liturgia de hoy es dominical. ¿Por qué es fiesta grande? ¿Por qué? Porque José es un gran ejemplo a seguir. Buen esposo. Un buen esposo. Responsable. Hermanos, tenemos que cultivar en nuestro corazón estas características de Dios. José, me imagino a José un hombre muy sencillo, muy sencillo, muy sabio, un hombre que seguramente iba a la sinagoga, porque de ahí aprendió Jesús, porque las cosas que ven los hijos, que hacen los padres, aprenden. Cuando los papás van a misa, cuando los papás son respetuosos, son amables, solidarios, trabajadores, los hijos aprenden eso. Cuando los papás
no tienen tiempo para sus hijos, ni para comer con sus hijos, ni para jugar con sus hijos, ni para preguntar cómo te fue la escuela. Y luego nos quejamos cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan a tener un comportamiento que después empieza a molestarse a los papás y luego se quejan, pero nunca le pusieron atención en la educación de sus hijos. Y José, ¿de dónde aprendió Jesús ir a la sinagoga? Yo estoy seguro de José hacer oración, porque dice la Biblia que Jesús oraba y oraba mucho, pasaba noches enteras orando. ¿De dónde aprendió Jesús decir que el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que se siembra en un huerto y crece, hasta los pájaros hacen su nido en el arbusto? Porque una gente humilde le busca la vida. La gente que va al día, la gente que trabaja para el gobierno, ya sabe que 15, 30, 31, ahí le va a caer la lana, ¿no? Viene vacaciones, se enferma, va al ISSSTE, va al seguro. No, pero la gente que va al día, la gente que vende en el mercado, la gente que siembra su campo, tiene que buscar, tiene que tener varias cositas para vender, para poder comer. Y me sorprendió el otro día, fui a bendecir una casa, una familia por acá, ¿no? Tiene sus guajolotes, tiene sus patitos, tiene sus borreguitos, tiene sus pollitos, hasta me regaló una gallina. Le digo, padre, quiero que usted me gallina. Le digo, pero usted no, padre. Yo siempre tengo mis animalitos, porque aquí unos huevitos, como mi gallinita. Así era José. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿de dónde aprendió Jesús muchas cosas? De él. De José. ¿No? A mí me impresiona, me da mucho gusto cuando hay hombres que saben hacer muchas cosas. Y hay hombres que no saben ni cambiar un tanque de gas. Andarán de corbata y de saco, pero no saben agarrar una llave y cambiar un tanque de gas, ¿no? Pero José, ¿de dónde aprendió? Lean ustedes la Biblia y todo lo que Jesús, ¿de dónde Jesús aprendió enseñar al pueblo, a los discípulos, a hablar en parábolas? De Jesús, ¿eh? De María. María, yo estoy seguro que fue una mujer chambeadora, ¿no? Trabajadora. Ahorita el mundo que vivimos, todo es fácil. Los frijoles refritos ya vienen la tarde, ¿no? Todo viene la tarde, tiempo, todo viene ya casi precocida ya. La salsa a la licuadora, microondas, todo es fácil. Pero José, María, fueron muy humildes, muy pobres. Y la gente pobre tiene que buscar cómo sobrevivir, cómo ganarse la vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser muy activos. Somos pobres, pero no nos vamos a morir de hambre. Tenemos que buscar, y cuando tú buscas, Dios te va a bendecir. Y cuando eres loco, te vas a morir de hambre, porque a los locos, dice San Juan, a los tibios Dios los vomita. La gente floja no sirve en este mundo. Pero si tú le buscas a la vida, si tú trabajas, si eres activo, nunca te va a faltar algo. Nunca. Pero si eres flojo, siempre vas a estar quejándote. José, un hombre pobre, y le enseñó a Jesús
el camino. Por eso Jesús, hay un texto para que Jesús dice: las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza, porque Jesús fue movido. Viernes de Samaritana, el próximo viernes, ese texto dice: Jesús, cansado de tanto caminar, se sentó junto al pozo de Jacob, cansado de caminar predicando el Evangelio del Padre. Se sentó junto al pozo de Jacob. Y viene la historia, el diálogo con la mujer samaritana. Porque Jesús fue un hombre muy activo. ¿De dónde aprendió? ¿No? Hoy muchos papás tirados en el sofá, viendo la tele, el fútbol, la chelita, así. Echa la roja. ¿Y qué ven los hijos? ¿Qué ven los hijos? Hermanos, los que traen hijos al mundo tienen que ser muy responsables. Muy responsables. Por eso este mundo se está llenando. Sin matar, hay muchos. Muchas drogas se pueden matar. Mucho alcohol. Muchos vicios. Y si los papás no ponen atención a sus hijos, ahí van a caer. Seguido van allá a la parroquia. Padre, un consejo a mi hijo porque ya no quiere estudiar. Ya toma. Anda con malos amigos que se drogan. Son cosas muy delicadas. No se puede jugar con la vida. No se puede jugar con la vida. Tenemos que orientar nuestra vida por el camino de Dios. Y José es un gran hombre que nos enseña a ser responsable, pero siempre unidos a Dios. Unidos a Dios podemos triunfar en la vida. Por eso José es un gran hombre en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María? Padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí. Decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de nuestro y Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar a Jesús nuestras intenciones. Y decimos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por su papel en la historia de salvación, vos es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Que tu iglesia, Señor, presidida por el Papa Francisco, sea escuela de amor para todos tus hijos, muy especialmente en el tiempo que celebramos el año de San José. Oremos. Te rogamos, Señor. Que surgió la ternura de Dios en José. José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Él. Porque puede actuar incluso a través de nuestros miedos y fragilidades. Que todas tus familias, Señor, no tengan miedo de cederte el timón de nuestra barca para que tú la conduzcas con tu mirada generosa y amplia. Oremos. Dios reveló sus destinos a José a través de sus sueños y fue obediente a ellos. Que nuestros gobernantes, Señor, sean capaces de orientar sus acciones en bien de las familias más necesitadas, siguiendo los destinos de tu voluntad. Oremos. Oramos a Dios por la familia Méndez Ruiz, que ofrece en esta Santa Misa a San José. Las gracias a Dios por el trabajo, por la salud y bienestar de toda la familia. Por Jerónimo Matías García, pide salud y bendición para su trabajo, para sus hijos. La familia de García García, el señor García García. Y también por el trabajo de la cosecha. El señor Jerónimo Matías García, oremos al Señor. Por nuestro barrio, para que Dios derrame las grandes bendiciones a todos y podamos vivir a ejemplo de José. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos.
y vamos a ofrecer el pan y el vino a nuestro Dios. Levanten su mano los que van a comulgar, por favor. De gracias cantamos. Dios es un buen y necesario.
gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la soledad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien vos impudiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidar a mi hijo concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente el himno de tu gloria. Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de la Iglesia, y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tu Iglesia y reinas por los siglos y de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Te deseamos el saludo de la paz. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre nosotros. Nos acompañen para siempre. Amén. Tomamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Dulce Madre, no te olvides de nosotros. Y nosotros a todas partes y nunca somos. Que nos olvides tanto como la verdad. Vuelvas con tu mano y así nos bendiga el Padre y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. San José, San José, San José. Vamos a darle un fuerte aplauso a San José, el patriarca. Ya pensamos de él, a ser fieles servidores de Cristo y vivir con fidelidad nuestra vocación cristiana. Gracias a todos por participar de esta Santa Misa.
pues sigan disfrutando con todos los cuidados de esa fiesta de toda la iglesia. Mañana la misa va a ser a la 1:30 de la tarde. Mañana también es la colecta de nuestro seminario, para que seamos generosos en la aportación y sobre todo rezar por las vocaciones sacerdotales. Necesitamos sacerdotes al servicio del pueblo de Dios. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Thank you.
I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Tócame la sandunga. Thank you.